carnal. Mira, mira, loco, mira, loco, mira, loco. Mira, una morra está por allá. Cállate, no la va a pagar ella, no se tiene que escapar. Cállate, cállate, tiene buena mano. No hagas ningún movimiento que te voy a meter. No te muevas, te estoy diciendo. No te muevas. ¡Ya! ¡Vieja, qué! ¿Pero qué te cuesta hacer lo que te está pidiendo él? ¡Coopera con él y todo te va a salir bien! Ya, vámonos, nosotros somos ladrones, no violadores. No, por favor, suéltame. Ya, loco. Por favor. Ya, no te quejes también. Ya, loco, ya, suéltala. Por favor. Ya, loco, suéltala. Déjala. Por favor. Déjala, ponle, loco. Dígale que se ponga solo, ya está bien. Date. Ojalá que hagas algún movimiento, nos tenemos que ir de aquí. Ojalá que hagas algún movimiento extraño. Cuidadito con todo. ¡Ay, malditos ladrones! ¡Me quitaron todo en mi cadenita que tanto quería! Espérate. Vamos a revisar qué es lo que trae esa morra. ¡Aguas! ¡Ojo, pendiente! ¡Órale, carnal! ¡Ahí está la cadena! ¡Mira, el arma se cayó! ¡Ahí déjalo! ¡Oh! ¿Trae o no trae? ¡Ándale, mira esto! ¡A la madre! ¡Mira, lo nomás son todas buenas palas! ¡Órale, carnal! ¡Ahí son para las pepitas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ven! ¡Ahí hay gente también, loco! ¡Ahí son tres, loco! ¡Son mucho! ¡Y si vamos, hombre, le ponemos también! ¡Mucho, loco! ¡Mucho! ¡Busquemos otra! ¡Venémonos! ¡Vamos! ¡Llévate tu cuete! ¡Estas mujeres que tanto escándalo estaban haciendo! ¡Pinche robo! ¡Súbete! ¡Trucha, loco, trucha! ¿Qué piensa que nosotros tenemos que llegar? ¡Aquí mismo te vuelo! ¡Ya bájate! ¡No, por favor! ¡Es que me mía! ¡Ya bájate! ¡Se me daño, por favor! ¡Mira, te mata todo! ¡No traigo nada! ¡Solo esto! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Ey, carnal! ¡No te pases! ¡Ay! ¡Sabe, carnal! ¡Sabe! ¡Ah, loco! ¡Sabe! ¡No somos violadores! ¡Ay, a mí que me jodas! ¡Ya, carnal, te estás pasando! ¡Déjala! ¡Vámonos! ¡A mí no me dejaste hacer nada! ¿Y por qué aquí sí? ¡Quédate la bicicleta y nos vamos! ¡Al suelo, vámonos! ¡Al suelo! ¡Quédate! ¡Vámonos! Mira, lo que vamos a hacer. Tengo un nuevo plan. Mira, ¿qué tal si entramos a estas viviendas que están por aquí? Mira, aquí en esta zona, loco, no entra nadie. ¿Te acordás del trance que tenemos pendiente todavía de que el tigre nos pidió los botes de gas? Loco,
Pero esos no se encuentran en la calle, solo adentro en las casas, y tenés razón. Pues por eso es el trance, vamos a entrar de una vez, a entrarle con todo, con todo. Loco, no vamos a perdonar a nadie, parejo. Con las varas que esperé ayer del teléfono, loco. Mañana me traen el cohete, loco. La vamos a traer, me voy a comprar otro cuerno de chivo, vas a ver. Pero no necesitamos que entrar eso ahí. Machete pisado, lo dejé ahí tirado. Con todo, papá, con todo. Pilas. Apúrense porque van a hacer su tarea, mijo. Apúrense. Vaya, vaya, vaya. Mira, manito, este juego está bien, calidad, mira. Ah, sí, esa está calidad. ¡Eh, quieto! ¡Todos, al suelo! ¡Ningún movimiento aquí, no quiero! ¡Al de rodillas, te digo! Alejandro, pues ahorita aquí me encuentro lo que es en el cañal, ¿verdad? Revisando lo que es la cañera, pues gracias a Dios me está yendo muy bien. ¡Ayúdame! Sí, así es, aquí estoy en la caña, como te digo, va a estar bien. Mira, fíjate que te voy a caer como de aquí tipo 5 de la tarde. Sí, perfecto, va a estar bien, ahí te caigo pues. ¡Señor! ¡Ayúdeme, por favor! ¿Qué le pasa, niño? Los ladrones entraron a mi casa. Mi mamá la tienen al suelo, igual que mi hermanito. Yo pude apenas como... Tranquilo. Dios me ayudó a venir aquí. Tranquilízate, ¿pero dónde es? ¡Allá! ¡Tienen una gran arma los ladrones! ¿De verdad? ¡Sí! ¿Cuántos son? ¡Dos! Mira, pues, enséñame dónde es y voy a ver. Yo los voy a poner en su lugar a esos tipos. ¡Allá! ¡Muévete! ¡Dale! ¡Te voy a seguir! ¡Quietos aquí, por favor! ¡Me hagan silencio, les digo! ¡Ya, carnal! ¡Ya! ¡Bien, carnal! ¡Bien! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo, más de nuevo! ¡Ya estuvo ya! ¡Eso se tiene que... ¡Tráete la microondas! ¡Tráetela! ¡Quieres estar llorando, les digo! ¡Parecen niñas! Ya los vi a los desgraciados, ya. ¡Cállese! Mira, pues, vamos a hacer algo. ¡Venga, está chillando! ¡Uy! ¡Que le voy a meter un plomazo cada uno! ¡Desgraciado! ¿Por qué no lo haces conmigo? Pues, espérate, mira, hagamos algo. Silencio, guarda silencio. Y yo me los voy a quebrar. Me los voy a quebrar esos perros. Van a saber quién es el padre de ellos. Vente. Sin ruido. Vaya. ¡Cállate, te digo! Ah, este sí vale la pena. ¡Silencio! ¡Señora! ¡Cállese! ¡Venga las cosas ahí, por favor! ¡Que me lleven la mano! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo, loco! ¡Ya llevamos un chingo de cosas! ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Ya estuvo! ¡Vámonos!
¡Que se calle, le digo! ¡Que se calle, perro! ¡Perro! ¡Se aprovecha con la gente humilde! ¡Desgraciado! ¡Ya, mamita! ¡A mí me ayudaste! ¡Yo, señor! ¡Levántese, señor! ¡Levántese, levántese, levántese! No hay de qué, señora, mire, la verdad que su niño llegó llorando conmigo, pero no me importa que me eche esos dos, no me importa esos dos crímenes que he hecho, pero lo hice por ustedes, ¿me entiende? Desgraciado, ¿por qué no se ponen a trabajar y no solo jodiendo a la gente humilde? Robando en casa, dice, no tienen vergüenzas, pero ya están muertos, digamos, ya muertos. Perro, ya estos años, ya todo pasó. Estos tipos son los que andan robando en la calle, en las casas. Pero ya se acabó. Va que son ellos, va. Ah, si sí, este es el mentado Casper, pero ya pasó todo, señor. Si te dejo, no hay cara. Quíteselo, porque ya pasó eso. Señor, ya estuvo. Muchas gracias, en verdad le agradezco bastante. Ahorita va a venir forense, señor, y no me importa que yo soy el del crimen, pero no me importa porque yo hice con defensa propia, no creo que... Bueno, tomo, yo tengo mi dinero para salir bajo fianza y no me importa, ¿me entendió? Va. Esperemos que... Ahorita voy a llamar al forense, señor, que venga a recoger a los dos pelados muertos de hambre. Deme tiempo, ahorita voy a llamar al forense. Pasó todo, mi hijo ya pasó todo. Yo soy muy hermosa, desgraciada. Van a pagar por todo lo que están haciendo.